Y en medio de una rueda de prensa se hizo pública la presentación del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Allí dio a conocer los nuevos mecanismos de trabajo que implementará la fuerza pública en la ciudad. El general Samuel Bernal es el nuevo comandante de la Policía de Bucaramanga. En diálogo con la prensa, explicó los nuevos métodos de trabajo y estrategias efectivas de acción que se implementarán en el área metropolitana para reducir y combatir los crímenes que afectan directamente a la comunidad. Tenemos acá un helicóptero que se llama la Patrulla Halcón. Es un cuadrante aéreo que a partir del momento estaría disponible para hacer este tipo de sobrevuelos vigilando nuestra ciudad, ¿cómo va a volar? De acuerdo a las características que estén presentando de orden público en su momento, de acuerdo a las perspectivas que se tengan y que haya una seguridad desde el aire. Lo que nosotros queremos en este momento, lo utilizaremos si es necesario todos los días o de acuerdo a la dinámica que ocurre en la ciudad, ese sería nuestro actuar con esa aeronave. El oficial explicó a qué se deben los constantes operativos nocturnos donde se usa un escuadrón aéreo que por estas noches hemos escuchado en la ciudad. Este helicóptero viene acondicionado con unas cámaras, con cámaras de alta resolución, cámaras que tienen la capacidad de tener grabaciones, fotografías en tiempo real y seguimiento ante un requerimiento del servicio de policía, de un motivo de policía que se esté presentando, una riña, un hurto, una persecución. Gracias a las efectivas estrategias aéreas implementadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tres delincuentes han sido capturados.